Hola, soy la doctora Susan Love, la directora visionaria de la Fundación. Nuestra misión es un futuro sin cáncer de mama y lo hacemos con investigaciones sobre el tratamiento y prevención de la enfermedad. En la base de datos de la Biblioteca Nacional de Publicaciones Médicas hay más de 324,000 estudios sobre el cáncer de mama, incluso uno de hace un siglo. Muestran cómo hemos visto la enfermedad a través de los años. Hoy en Estados Unidos se gasta más de $1 billón al año en estudiar el cáncer de mama. La mayoría del tiempo, las investigaciones avanzan dos pasos y retroceden uno, y áreas claves se pasan por alto porque es difícil estudiarlas en personas. Las investigaciones básicas pueden entender la biología molecular de la célula del cáncer. Este tipo de investigaciones se llevan a cabo en un laboratorio con placas de Petri o con animales como ratas y ratones. Aunque esto nos da pistas sobre la biología básica, las ratas y los ratones no suelen padecer cáncer de mama. Las mujeres son distintas a las ratas. Ya desarrollado el tejido de mama, lo tendremos el resto de la vida. Por eso, la investigación básica debería ser con mujeres o sus tejidos. Si un tratamiento se muestra prometedor, se puede explorar más a fondo con voluntarias. Esto se llama una investigación clínica. Los ensayos clínicos suelen enfocarse en una comprensión mejor del cáncer de mama, nuevos fármacos o técnicas quirúrgicas. También incluyen cambios en el estilo de vida y otras cosas para bajar el riesgo. En cambio, la epidemiología mira grandes poblaciones para descubrir factores de riesgo. Dos estudios importantes en este campo son el de la salud de enfermeras y el de las maestras en California. Ambos buscan factores de riesgo para cáncer y otras enfermedades. La epidemiología nos alertó de que los fármacos de reemplazo de hormonas aumentan el riesgo de cáncer en mujeres posmenopáusicas. La investigación translacional desde el laboratorio hasta el paciente y desde el paciente hasta la comunidad es una forma de describir un estudio que combina investigación básica, clínica y de población. Se suelen seleccionar pacientes de forma aleatoria para hacer los grupos. Así comparan tratamientos nuevos con los tradicionales. Una vez aprobado un fármaco tras mostrar resultados en un ensayo clínico, los investigadores monitorean para ver su efectividad en la población general. Documentan los efectos secundarios o los daños colaterales que pueden causar. El tratamiento que surge de una investigación clínica se llama medicina basada en evidencia. El ejército de mujeres de la Fundación de Investigación Dr. Susan Love recluta a mujeres y hombres con o sin cáncer de mama para todo tipo de estudio de investigación. Ciencia en Paciente es un series de videos para ti, para sus amigos, su familia, entender mejor cáncer de la mama y las opciones de tratamiento. Si quieres saber más sobre el cáncer de mama o la Fundación, visita nuestra página web y ayúdanos a acabar cáncer de mama por todos.